Un Tangazo. Yuyo Verde. Si la memoria no me traiciona, esto es Homero Expósito y Domingo Federico. Creo, creo. La voz, no hay dudas, la interpretación no hay dudas de esta gran cantante y actriz que es Rita Cortese y que efectivamente en la, el recorrido eh, el recorrido artístico que tiene la trae hoy como directora teatral. En esta noche de domingo la recibimos. ¿Cómo estás Rita Maxi Leniani? ¿Cómo te va, Maxi? Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, un gran abrazo, Rita. Eh, y escuchándote con Yuyo Verde, arrancamos bien, porque viste que uno le saca una sonrisa, le saca un recuerdo. Pero me da mucha alegría, y hablaremos también con las actrices próximamente, pero quiero empezar a invitar a la gente, porque sé que este jueves estrenaron eh, No Tiene un Desgarrón, basada en una obra que vi hace tiempo extraordinaria de Thomas Bernhardt, que se llama Heldenplatz. Que te tiene como directora con Julieta Cardinelli y Vera Espineta en Dumón 4040. Y me pareció una gran cita, teniendo en cuenta las actrices, la directora, el autor, la obra, para ver buen teatro en este tiempo. ¿Cómo lo están viviendo? Mirá, bien, es una, una adaptación que hicimos de esa sí. obra, que, que la viste vos en el San Martín, seguramente sí, hace, sí. yo la hice hace mucho tiempo. Eh, y. Yo tomo solamente el primer acto y traigo textos del segundo y tercer acto ah. eh, para completar ese pensamiento eh, de, de, de Thomas Berger, que es uno de los grandes autores contemporáneos, ¿no? Muerto claro. ya, pero bueno, con una fruición importante, una palabra y un, una mirada crítica y ácida ¿no? del mundo. Y, y, y bueno, nos interpela mucho en este momento. Es una obra... Que realmente nos atraviesa, parece que está hecha para este tiempo que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, porque creo que lo que está pasando, además, está pasando a nivel universal, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y nos convoca, y hacer teatro, que es un hecho vivo, donde están los cuerpos, donde no. Viste, es de una felicidad. Para mí es mi primera experiencia dirigiendo actrices profesionales con este nivel, la verdad estoy siendo muy, muy, muy feliz a Spinetta debutando en teatro, es su ¿Qué? primera obra claro. que hace, así que para mí, imagínate, también una gran responsabilidad. Y acá en Domón 4040, que es como una usina del arte, es una usina es teatral hermoso. este lugar, ¿eh? Hermoso. viste sí, viste lo claro. que es hermoso sí, sí. ahí además eh, se están haciendo varias propuestas que valen la pena pienso en la Muchas. obra de María Merlino eh, y de Mirta Bonelli basada en Samantha Schweblin que va que va a los domingos uh -huh. va hoy este claro y, y, claro y, y es Bob es unos americanos magnífica sí además con una apuesta fantástica Matate amor Matate ¿no? amor, ¿no? amor ¿no? es Erika Rivas dirigida por Mario Marini claro claro y todo, lo, y todo lo que se va preparando y haciendo no claro Pero vienen ahora los chicos Ferni y su hermano, ¿no? Ajá. Que cantan. Bueno, la ópera queer. Eso está buenísimo pensando, Rita, eh, en, en, en que uno puede debutar a veces en la vida en cuestiones quizás eh, que tenía pendientes, ¿no? ¿Cómo sos como directora? Porque uno piensa eh, dirigirte a vos. Debe ser seguramente un desafío porque sos una intérprete muy, muy potente siempre, que transmite mucho y uno dice: Bueno, ¿cómo le hago una indicación a Rita? Que seguramente tiene la humildad de los grandes, que dejarse dirigir. Ahora, como directora, ¿cómo sos? Mira, primero quiero decirte que a mí me encanta que me dirijan. Detesto a los directores que no dirigen. Claro, si son un problema, sí. 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 Claro, claro. Y eh, eh, yo como directora dirijo, pienso. Eh, eh, mucho pienso en las tensiones, pienso en lo que ocurre, pienso para que el escenario esté vivo. Y, y, y además, es un acto. Te digo, te confieso que, como actriz, es un momento duro el que están viviendo las chicas ahora en los camarines claro. antes de salir. Eh, eh, el, el, pero, pero. Eh, pero pero como directora te digo que sufrís un montón Yo me he pasado noche, una noche entera diciendo el primer texto de la obra por ejemplo wow. para ver cuál era la indicación qué pasaba no 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 es, es de una, una de una locura dirigir claro. y además siempre en algún momento sos el objeto de odio de las de los <laughs> actores ¿entendés? claro claro y además en un momento en el cual eh, esto lo puedo decir como periodista que Javier también Lucy, aquí compañero mío en el programa, permanentemente uno va a ver qué está pasando en cada teatro, con cada propuesta. No es habitual, no es fácil encontrarse con obras de teatro que te hagan pensar en un tiempo en el cual somos muy pensados, ¿no? En un tiempo en el cual necesitamos romper mucho de lo que escuchamos, de lo que nos llega, para ver qué podemos pensar de este tiempo singular en la humanidad, ¿no? Sí, es magnífico lo que decís, donde estamos siendo pensados. Sí. Esto es magnífico. Esta obra tiene textos, por ejemplo, ¿no? Tardo en prepararme para existir, Wow. pero no cedo ni renuncio. Es genial, ¿no? Sí. Es como, eh, es, es es a mí, me parece, de una potencia. Y además, bueno, también este, esto se realiza gracias al deseo, ¿no? Claro. De, eh, palabra que se deja, que, que es la gran potencia, ¿no? Que es lo que quieren matar siempre. Lo que quieren matar siempre es el deseo. La pandemia vino a eso, ¿no? A dónde? Y el VIH en su momento también, yéndome un poco matón, del deseo era la muerte, ¿no? El deseo, la sexualidad, en lugar de ser una posibilidad de construcción de algo, era, era la muerte, y la pandemia, el deseo de encontrar el cuerpo del otro también, ¿no? Sí. Y en este momento nos juntamos todos y, y cuando aparece esa fuerza, aparece el sí. Y entonces está Mónica Toschi en el vestuario que es un vestuario magnífico, Iván Gera Sinchuk, que ya está nervioso eh, eh, y es una luz magnífica, y, y, Lee, y, y Diego Méndez Casariego, que es una escenografía con un punto dramático importante. O sea que estamos, y las chicas que están Preciosas. Mm. Bueno, ¿qué sé yo? Yo estoy, estoy muy contenta. Estás muy contento. Eh, es es muy buenísimo. Contenta. Estamos hablando con Rita Cortese en la noche de Animales Políticos en Radio Con Vos. Y, y, y acá Javier Lucy me dice: Ojo, que Rita me parece que tiene un proyectazo. A ver. Puede estar, Rita, vas a estar en el spin-off del Marginal. Sí, sí. <ríe> sí, <ríe> sí. ¿Se confirma eso? Sí. Barro. Sí, se confirma. Soy bar... El spin-off se llama Barro. Wow. Y yo. Soy la directora de la cárcel nueva de mujeres, ¿no? De cárcel. Sí, sí, o sea, ¡Apa! más barro todavía. Qué <laughs> bárbaro. Sí, eh, ¿Ya empezaron? Sí. sí, así que. Mirá, tuvimos la primera reunión, yo ja, tengo las dos primeras fechas de filmación. Y bueno, vamos a ver, por suerte mi personaje es un poco protegido, porque bueno estoy más en el despacho que, que en el medio de la caracataca de las chicas, ¿no? <laughs> claro. Pero bueno, somos una cantidad de mujeres que no te puedo explicar. Y y me encuentro con, 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 con muchas chicas de, del teatro del teatro independiente del teatro eh, complementario El teatro independiente a mí no, no sé sí. ¿no? no sé cómo cómo decirlo sí. y, y que, que por ejemplo está la, la chiquita que hace suavecita que es una obra preciosa Camila Peralta Creo eh, que, sí, que sí. es la actriz del momento, Camila Peralta. Para mí es un descubrimiento sí, extraordinario. Sí. sí, así que bueno, eh, 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 está, está muy bien. En ese sentido me voy a encontrar con, me voy a poder cruzar y poder charlar eh, divertido, ¿no? En un espacio que fue lo que fue nobleza Picardo, sí. eh, un espacio muy grande. Entonces hace bastante frío, vamos a ver cómo bueno, nos arreglamos. Claro. Y bueno, esa, esa es nuestra vida, ¿viste? ponemos el cuerpo permanentemente. Sí, ¿sabes qué me estaba acordando, Rita, cuando decías eh, este trabajo que vas a hacer en el spin-off del Marginal? Me estaba sí. acordando cuando te vi hacer a pasos. Del, del Cabildo, un guapo del 900 que se hacía en la calle. ¿Te acordás? ¡Qué, ¿Qué belleza fue con eso! Joaquín? Que, con Joaquín Furrier, ¿no? Con Joaquín Furriel ¿no? eh, sí. Que, sí. Pero vos hacías ¿El? ese personajón Uf. Increíble. Ay, pero... Sabés que me acuerdo hasta del trabajo. Por eso, cuando un actor es grande, uno, uno siempre lo tiene en la cabeza, ¿no? Lo que ha hecho. Me acordaba hasta lo que físicamente hacías, ¿no? Que era. Porque además era. Sí, sí. Le quiero contar al público, porque quizás muchos no lo vieron. Las gradas donde estábamos los espectadores eh, estaban puestas en las intersecciones donde está la legislatura, digamos, en la esquina de la legislatura que da la Plaza de Mayo, entre el Cabildo, entre la legislatura. Era, era una locura porque entraban, salían, el espacio escénico era enorme. Así que son esos no, personajes. ¿Se hacía el caudillo? Claro, 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 claro. claro. Antonio hacía el caudillo, magnífico actor, sí, además, magnífico. Sí, sí. Bueno, y éramos los no, caballos, había caballos y estaba sí. el chiquito, el músico magnífico también. Sí. Era con músico, era, era, era estupendo lo que pasaba ahí. Sí, y sí. esa doña Natividad es estupendo. un personajón. Claro, icónico. Estaba el chango espacio eh, ¿no? Ahí. Estaba el Chango, claro, el Chango claro, Espacio. Claro. La música era con la banda del Chango Espacio. Sí, me acuerdo, era una locura. Esas cosas que lamentablemente no sé por qué eh, nos dejaron de pasar. Pero quiero decir, ¿no? Este, porque, porque además es una obra tan icónica que cuando está bien hecha, sí. que no siempre pasa, eh, te habla de este 2024, aunque uno crea que no, que es una obra antigua y es yo qué sé. No, Eichelbaum, como gran autor, decía las verdades. Y hablando de verdades. Eh, no sí. me quiero olvidar de la cortese cantante, porque sé que de vez en cuando vas al Café Berlín, cantás por ahí, ¿qué tenés eh, planeado? Ahora estoy el, 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 14, el 14 de julio, fíjate, ah, ¿no? La, la Petrín, ¡Qué fechita. Eh, Franceses. ¿sí? Sí. Eh, ahí, bueno, ahí vamos a hacer, ahí estamos cantando el 14. El domingo en la Bermú. Viste, me... me encanta bien invierno sí. hacer los domingos la bermú, porque viste, antes de pegarte el corchazo te van no. a... <laughs> no, 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 no. no, por favor. No, 18, 18 horas. Claro, 18. si te angustias, bueno, te sí. vas a escuchar algo, te tomas un whisky sí. y salís caminando. Sí, totalmente. O volando, ¿viste? Diría, diría oh, no, Horacio Ferrer. Falta, pero salís, salís. Salí. Claro, claro. Totalmente. Bueno, me encanta. Voy a ir a verla seguramente la semana que viene. Los jueves a las 20 va este espectáculo No Tiene Un Desgarrón, una adaptación que hizo Rita. Entiendo que con Carolina Santos a partir con de Helen Platt. Eh, una obra monumental de un autor de esos que te hace puam la cabeza, ¿no? Thomas Bernhardt, eh, Julieta Cardinali es, es, una, es de una actualidad maxi que no tenés idea es una Bueno, sí tenés idea, es magnífico <laughs> Sí, una me magnífica. encanta, me encanta Rita Cortese dirige a Julieta Cardinali y a Vera Espineta, esto es en Dumont 4040, en la calle Santos y Dumont, casi corrientes, un lugar precioso, así que bueno, que viva el teatro, que es un espacio más que especial en este tiempo. Rita un abrazo enorme. Un abrazo y siempre muy muy agradecida por la difusión que por nos favor. das, cómo nos ayudás. Eh, son muy necesarios ustedes para nosotros, muy necesarios. Un Así gustazo. que siempre a disposición. Un abrazo. Un beso grande. Rita Cortese con nosotros.